Mis amigos, bienvenidos de nuevo a su canal favorito Hablando de Armas. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar un poco con el tema de los eh, cartuchos, eh, la pólvora y todo esto que, que ya hablamos de las balas. Pero en este caso vamos a hablar de los granos de peso y pólvora. Bueno, primero que nada, recuerden que comprar un arma o munición baratas sería como comprar un paracaídas corriente o un marcapasos hecho en China de baja calidad. Y bueno, chicos, tenemos que tratar de hablar con mayor propiedad y conocimientos posibles y utilizar los términos correctos para describir las cosas, especialmente en este eh, pues nuestro mundo de las armas. Yo sé que muchos profesionales incluidos han utilizado términos coloquiales que pues la gente usa, pero muchos están incorrectamente aplicados, así que por eso les daré una explicación que seguramente les será de gran utilidad y aumentará cada vez más sus conocimientos en armas y algo de física, ¿por qué no? Y así, bueno, pues la próxima vez que los escuchen sabrán a qué se refieren y las conversaciones del café, pues van a ser más correctas y más interesantes. Y si no podemos deshacernos de esos términos tan arraigados en nuestra mente, pues por lo menos tendremos el conocimiento de causa. Vamos a ver. En el espíritu de eso, pensé ofrecerles algunas correcciones al uso del término masa, peso y momentum contra fuerza. La gente me pregunta mucho, ¿el término granos se refiere a la masa o al peso del proyectil? Técnicamente, el peso es el efecto de la gravedad en una masa. La masa es una medida eh, de la cantidad de materia que contiene algo, lo que sea acero, concreto, cristal, etc. Mientras que el peso es la medida de la fuerza de la gravedad que ejerce sobre ese objeto. La masa se mide usando una balanza que compara una cantidad conocida de materia con una cantidad desconocida de materia. El peso se mide en una báscula. La masa de un objeto no cambia cuando cambia la ubicación de un objeto en el planeta. El peso, por otro lado, cambia con la ubicación. Ha habido muchos estudios aquí en la Tierra que muestran, eh, dependiendo de dónde te encuentres en la superficie del planeta, pues eh, puedes pesar unos gramos más o unos gramos menos. Sin embargo, tu masa no habría cambiado. Esto es causado por las fluctuaciones en la gravedad de la Tierra. Genial, ¿no? Bueno. Se dice que una bala más pesada viaja más despacio pero que impacta con más impulso, mientras que una bala más ligera tiene una trayectoria más plana y mayor velocidad. Momentum mide el contenido de movimiento de un objeto y se basa en el producto de la masa y la velocidad de ese objeto. El momentum se duplica, por ejemplo, cuando la velocidad se duplica. Del mismo modo, si dos objetos se mueven con la misma velocidad, uno con el doble de masa que el otro también tiene el doble de impulso. La fuerza, por otro lado, es el empuje o tracción que se aplica a un objeto para cambiar su impulso. La colisión de un objeto con impulso en otro significa que hay una fuerza de impacto. Esta es la transferencia de energía de un objeto a otro durante un periodo de tiempo. Esto es fuerza. Entonces, el término correcto sería golpe con más fuerza. Y una vez aclarado esto, continuemos con el tema de la pólvora. Vamos a comenzar. Importante que se tome en cuenta que lo que estoy por mostrarles son los términos que se manejan aquí en los Estados Unidos, lo cual, pues, no, no creo que sea gran problema para la mayoría del mundo, ya que muchos se han homologado a estos. Hay una duda muy común en la gente. ¿Los granos no se refieren a la pólvora? Sí y no. Pero primero hablemos de la pólvora. La que Wikipedia describe así y créanme que es muy interesante. La pólvora es una mezcla de flagrante que es una combustión súbita con llama a baja velocidad de propagación sin explosión se suele asociar erróneamente con las explosiones y esta es usada a menudo pues como sinónimo. Utilizada principalmente como propulsor eh, de proyectiles en las armas de fuego y con fines acústicos en los juegos pirotécnicos. La palabra pólvora se refiere concretamente a la denominada pólvora negra. La pólvora más popular y por llamarle la original que tiene 75% de nitrato de potasio, 15% de carbón y 10% de azufre son los porcentajes en masa. Pero, con la aparición de los propelentes de proyectiles nitrocelulósicos, eh, los modernos, hablando de los modernos, dicha denominación, pólvora, se extendió a estos, a pesar de ser productos químicamente distintos. Y bueno, pues por esto, para fines prácticos, ahora, pues todos estos ingredientes les llamamos pólvora también. ¿no? Ahora, esto es, eh, yo hago una comparativa, como en México, pues les llamamos a las quesadillas de varios sabores como de papa, flor de calabaza, no sé, chorizo, carne, aunque no tengan queso, que en su caso pues sería una quesadilla de queso. Y yo me acuerdo en Monterrey, México, la ciudad que me adoptó. Recuerdo que hace algún tiempo eh, pedías las cocas de manzana. Pero bueno, la cosa es que actualmente la pólvora negra se utiliza en pirotecnia y como propelente de proyectiles en armas antiguas, de las cuales créanme que hay muchas armas aún eh, en los campos de tiro y la gente las lleva a disparar y es un muy bonito espectáculo. Las modernas mezclas están basadas en materiales energéticos, principalmente el nitrato de celulosa, nitrocelulosa monobásicas y nitrocelulosa más nitroglicerina bibásicas. La ventaja de las pólvoras modernas son su bajo nivel de humo, bajo nivel de depósito de productos de combustión en el arma y su homogeneidad, lo que garantiza un resultado consistente, con lo que aumenta pues la precisión de los disparos. Esta pólvora es un explosivo deflagrante. Ahorita les explico qué es esto. Y son productos eh, cuya velocidad de combustión es relativamente lenta y que debido precisamente a esa condición es usada como carga de proyección para los proyectiles de las armas de fuego. Las reacciones que provoca una deflagración son idénticas a las de una combustión que es un proceso de reducción-oxidación, muy rápido y acelerado con la produ producción de llama, pero se desarrollan a una velocidad todavía mayor y comprendida entre un metro eh, sobre segundo y la velocidad del sonido hasta ahí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre deflagración y detonación? En una deflagración, el frente de llama avanza por fenómenos de difusión térmica. Por el contrario, en una detonación la combustión está asociada a una onda de choque que avanza a velocidad superior a la del sonido. Típicos ejemplos de deflagración eh, son encender un fósforo, aquí lo vemos, la combustión de mezclas de gas y aire en una estufa eh, u horno de gas en la cocina, la mezcla de combustible aire en un motor de combustión interna y bueno, lo que nos ocupa que es la rápida combustión de una carga de pólvora en un arma de fuego. Las mezclas pirotécnicas en los fuegos artificiales o en los dispositivos o cartuchos de fragmentación. También el choque violento de piedras o metales que pueden generar chispas, especialmente si hay materiales flamables alrededor o cerca, como para encender una fogata. Pero, eh, ¿de qué están constituidas? Créanme que es importante saberlo y por eso se los digo, aunque ya no vuelvan a verlo nunca más en su vida. Hay dos tipos principales de pólvoras pólvoras de base simple, que son aquellas en las que la única sustancia explosiva de flagrante es el nitrato de celulosa. todas las sustancias que le son agregadas son inertes. y tenemos las pólvoras de base dobles o compuestas, aquellas que, además de la base constituida por el nitrato de celulosa, contienen una u otras sustancias explosivas, siendo, pues, generalmente la nitroglicerina, la que es la, la que se les agrega. Veamos la pólvora fuera de un cartucho. Esto puede parecer básico para algunos de ustedes, pero este pequeño nombre es inapropiado y puede sorprenderlos. Al comprar municiones de fábrica, Referirse a los granos no tiene nada que ver con la cantidad de pólvora que tiene el cartucho. El término granos se refiere a la masa o peso del proyectil únicamente. Aquí en las cajas dice, por ejemplo, 230 grain y esto se refiere a la masa-peso del proyectil. Pero si dijera grains con S al final, entonces sí se estaría hablando de la pólvora. Pero analicemos esto mejor para no solo quedarnos con esta sencilla explicación. O oh, bueno, pues el video yo hubiese terminado. ¿verdad? Y pues a mí no me gusta dejarlos con las dudas, ni capsulitas cortas ahí, pues nomás para hacerles perder su tiempo y yo tener ahí 500 videos, ¿no? Así que vamos a ver. Un grano es una unidad de medida muy pequeña donde hay 437.5 granos en una onza. Por lo tanto, si compraras una caja de calibre .223 Brown Bear 55 Grain Full Metal Jacket, el 55 se refiere a la masa de la bala en sí, no al cartucho completo, solo al proyectil. Parte de la costumbre y confusión proviene de la fabricación y carga de cartuchos. Muchos usan los granos como una unidad de medida al cargar propulsores en municiones, por lo que técnicamente aquellos que dicen que los granos se refieren al propulsor están parcialmente correctos. Sin embargo, en una caja de munición, eh, destinada a la compra, los granos anunciados siempre se refieren a la masa del proyectil. El término granos se extrajo de la unidad de masa aproximada en una semilla de cereal, como el trigo o la cebada, aunque pues ya no se recomienda, verdad. También los médicos uh, aún usan granos ocasionalmente como parte del sistema de boticarios, especialmente en las recetas de medicamentos eh, más antiguos, como la aspirina o el eh, fenobarbital. Entonces. Por qué debería importarle cuántos granos pesa su proyectil? Bueno, esto ya lo vimos en el video de las balas, en donde el peso de la bala pues afecta la forma en que vuela y cómo se desempeña cuando alcanza su objetivo. Una bala más pesada pues viaja más despacio, pero impacta con más impulso. Mientras que una bala más, lig más ligera pues tiene una trayectoria más plana y mayor velocidad. Ya lo habíamos visto, pero pues, hay que recordarlo. Todavía hay mucho debate sobre cuántos granos son mejores y para qué propósito. Para municiones defensivas, algunas personas van con una punta hueca de grano grueso, es decir, más pesada, mientras que otras prefieren una bala más ligera y rápida. Pero eh, te animo, como siempre lo he dicho, a que tengas en cuenta que poner una bala en un objetivo es mucho más importante que la cantidad de granos que lleva consigo. Claro, a menos de que pues, sea un tiro al blanco, de precisión, ¿verdad? Eh, o cazando animales desde cortas o grandes distancias, ¿no? Eh, o seas un francotirador militar o un policía de carrera, bueno, pues entonces simplemente usa el, el recomendado por el fabricante para la bala en cuestión. Generalmente lo dice directamente en la caja. Para fines defensivos, mi bala de calibre 45 ACP, eh, la que yo elijo, es la munición de marca Liberty, la Civil Defense, de 78 granos más P, con extra eh, presión, libre de plomo expansiva con una velocidad de 1,900 pies por segundo y 625 libras sobre pie de energía en la boca del cañón. También me gustan otras marcas como la eh, Spear Gold Dot, pero esta ha sido mi elección por años y confío en que pues, esta sea una munición confiable. ¿no? Y bueno, dejando a un lado el descarado descaro, <laughs> eh, practico y entreno a menudo con esta carga. ¿no? Y en consecuencia, pues sé exactamente cómo impactará con mi arma. Recuerda que, además de utilizar municiones de plinking, trata de practicar la forma en que te defenderás en una balacera. Si pasas meses convirtiéndote en un tirador competente con municiones de bajo costo, pues está bien, es, educarás a tu cerebro en, en el manejo de tu arma y de tu gatillo, pero recuerda que es posible que tu arma funcione de manera algo diferente con municiones de defensa personal. Y bueno, pues a la hora de utilizarlas, y esto pues no es algo que quieras aprender mientras intentas defenderte, por eso notarás cambios, ¿no? Yo insisto en que también dediques el practicar y hacer anotaciones sobre los resultados obtenidos con las municiones, eh, pues para que hagas las comparaciones, ¿me entiendes? Eso es muy importante, pero en verdad, haz anotaciones. Mi padre decía, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Ya vimos en el video de tipos de balas los acrónimos de municiones. La mayor parte de esta información se aplica a las municiones de pistola y rifle, pero creo que olvidé mencionar algo muy importante y es que es lo que significan algunas de estas siglas, como el más P o el más P, más, que se refiere a municiones de sobrepresión. Esto significa que el fabricante cargó el cartucho con una presión más alta que el estándar para el calibre. Esto típicamente produce balas con velocidades de boca más altas. Debido a esto, la munición más P se encuentra típicamente en calibres de armas de mano que podrían usarse con fines defensivos. Siempre averigua primero si tu arma puede manejar un cartucho más P o más P más. Algunas armas de fuego uh, han herido a tiradores cuando las cámaras no pudieron manejar la presión de estos. Mucho cuidado. Espero que hayamos aclarado. Algo de la jerga de compra de municiones. Ahora, en los años de 1965 al 69, mi abuelo me contaba eh, que cargaba sus propios proyectiles en su Mauser alemán de 8 milímetros y contaban los granos de pólvora con proyectiles militares de 170 a 180 granos y usaba hasta 200 granos de pólvora y nunca se referían al peso de la bala en esos tiempos. Es importante recordar que la palabra grain granos en español se refiere exclusivamente al peso de la bala cuando se usa para describir municiones modernas para armas de fuego bueno pero qué medida tienen o cuánto pesan si ustedes no cargan sus propios cartuchos esta información eh, a continuación pues no la van a volver a utilizar pero pues es importante saberlo hay 16 onzas en una libra hay 7,000 mil granos en una libra 7.000 granos divididos entre 16 onzas que hay en una libra son los 437.5 granos por onza que habíamos hablado antes y bueno, seguimos hablando del peso. Ahora, se utiliza la pólvora en cartuchos fabricados en formas específicas para maximizar la compactación, copos redondeados u otras formas de granos individuales para maximizar la fuerza explosiva para lanzar la bala. Ahora, la pólvora individual que aquí llamamos bits. Generalmente se conoce como granos, grains. Foto de pólvoras de Wikipedia. Eh, ya sean copos esféricos, gránulos redondos o aplanados, extruidos y otros. Eh, bueno, luego, eh, de nuevo con el black powder, la pólvora negra, hay gramos y o gramos equivalentes de los viejos tiempos. Ya vino? Uh -huh. Es que mi hija me trajo una botana, perdonen ustedes. Ahora vienen 30 aburridos segundos sobre la pólvora negra, pero son importantes. Vale la pena. Con la pólvora negra utilizas granos eh, como medida del polvo, pero es por peso y no por granos. Un ejemplo es una pistola de pólvora negra de pata de pato que usa 12 granos de pólvora eh, con cada carga, lo que es menos de un gramo. Un gramo es igual a 15.4 granos. Recuerden, 7.000 granos por libra. Luego da que un gramo es igual a 15.432 granos. Y un grano es 64.799 miligramos. Y un grano es equivalente a un, un tercio granos de avena. En cuanto a los granos de pólvora, eh, los individuales. Quería señalar que hay quemaduras progresivas, pólvoras en forma de cilindro con un agujero súper pequeño en el centro, conocidos como kernel, y algunas personas consideran a cada kernel como un grano. Clarísimo, ¿no? <laughs> bueno, pero, pero fíjense qué interesante es el diseño de un kernel. Cuando se quema, se quema de adentro hacia afuera. Así como de afuera hacia adentro a la vez. El resultado es que la superficie disponible para quemar es mayor a medida que se va eh, quemando el grano, por lo que produce más gases, son presiones más altas y una mayor velocidad de la boca, el famoso muzzle. Y bueno, un ejemplo casero. Para, para que me entiendan, ya ven que a mí siempre me gusta utilizar ejemplos con otras cosas como para que esto quede entendido. El cómo se quema un kernel, que es algo genial al que se le ocurrió esto, eh, es como si ustedes van a cocinar unas zanahorias y unas papas. Normalmente ustedes no meten la zanahoria completa o la papa completa a veces, solamente que sea muy pequeña, porque entonces tardaría mucho más en cocerse. La, eh, me refiero a la parte de adentro de, de, la, de la verdura, mientras que la parte de afuera, pues, se suavizaría demasiado. Entonces tú la cortas en pedazos para que todo el calor eh, sea más uniforme y llegue por varios lugares y esa pieza de verdura se cosa más rápido. ¿Qué necesitamos nosotros en un arma? Bueno, no queremos una explosión porque como se los he dicho, si nosotros tuviésemos un material, aunque ya sé que coloquialmente les llamamos materiales explosivos, pero también hablamos que la velocidad... De esa explosión no llega a la velocidad del sonido, y ya cuando es una explosión, una detonación eh, grande, superan la velocidad del sonido donde vienen ondas de choque más destructivas, que es la finalidad para, para la detonación, por ejemplo, de una bomba, ¿no? Pero en este caso, lo que nosotros necesitamos en, una, en un arma es la aceleración de un proyectil desde la cámara de combustión hasta que sale de la boca de nuestra arma, y eso. Se logra precisamente como, como lo expliqué, como si fuera un fósforo, que se va quemando y se va quemando en lo que lo va propulsando, ya que si fuera una explosión, simplemente eh, explotaría ahí mismo con toda nuestra cámara y todo eso. Y es por eso que hay muchos accidentes con eh, recargas de, de cartuchos, porque les ponen, les ponen de más, ya hacen sus recetas de cocinas. y una vez tuve una. Una, un pequeño accidente que me dejó vacunado de por vida y cerré inmediatamente el relleno de cartuchos. Ya tenía yo niños pequeños y dije: No, esto no es para, para personas con niños y este, menos que pues, se te empieza a volar la onda y quieres hacer tus experimentos. Entonces cerré ese capítulo de mi vida de relleno de cartuchos hace ya muchos años y ahora solo compro cartuchos de fábrica. Pero quería explicarles esto. Porque el quemado de un kernel es genial, porque es precisamente lo que hace que aumente la presión al estarse quemando tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Y todo eso está liberando más gases en el mismo periodo de tiempo, en ese, en ese eh, segundo microsegundo, es, que es el objetivo, para que no sea una detonación, sino que sea una, una expansión. ¿verdad? Entonces eso es lo que hace que nuestros eh, proyectiles funcionen con una eficacia y una consistencia verdaderamente asombrosos. un efecto parecido sucede con estos hielos cilíndricos que tienen un agujero en el centro y con esto se logra que el agua se enfríe más rápido porque es más grande el área de contacto. la munición con granos uniformes muestra significativamente menos dispersión vertical eh, a largo alcance como puedes ver. La munición de núcleo uniformado, que es la, el perforado, superó a la munición no uniformada. La diferencia es bastante clara. La, las rondas con granos no uniformados a, a la izquierda produjeron un grupo de 10 disparos con aproximadamente 3 pulgadas de dispersión vertical. Y a la derecha... Nuestra munición con granos uniformados produjo un grupo de 9 de 10 disparos que mostraban aproximadamente 1.75 pulgadas de dispersión vertical. Tuvimos un alto grado de vuelo entre las rondas de granos uniformados. Repitieron esta prueba dos veces más y los resultados fueron idénticos o muy similares. Los objetivos hablan por sí mismos. Si estás buscando la máxima precisión a la larga distancia, la uniformidad del grano de pólvora es una nueva frontera que quizás desees explorar. Pudimos eh, reducir la dispersión vertical en más de una pulgada a 800 yardas, uniformando con un taladro eh, la pólvora nitro chiming. Esto verdaderamente es enorme en el largo alcance. Un núcleo sólido tiene cada vez menos área de superficie para quemar, por lo que las presiones más altas eh, creadas solamente son al comienzo del proceso, en lugar de una fracción de segundo más al final, como les estaba explicando. Esa expansión vertical es lo, es lo que se quiere lograr. La pólvora viene en granos pequeños. Desde la pólvora de bola hasta la de rifle, eh, la mayoría de las pistolas usan pólvora en escamas. Un rifle usa una bola o una pólvora que parecen cilindros largos o palitos. Lo que, los que recargan municiones, bueno, pues tienen que hacer varias pruebas para determinar la cantidad de pólvora que van a poner en sus cartuchos. Ya se los he dicho, ¿no? A mucha pólvora, pues le da alta presión. Muy poca, pues te puede dar un, un, eh, un blips, que es cuando una bala se te atora en el cañón, lo cual, pues es bastante peligroso. Para ajustar los granos de pólvora, para obtener la velocidad y presión correctas en cada disparo, cada grano extra de pólvora puede aumentar la presión y por cientos de libras. Lo siento, cuando supe esto hace años, me quedé de veras sin aliento con esto de los granos de pólvora y pues, como les digo, por varias causas, pues yo preferí dejar de rellenar este, mis cartuchos, ¿no? Para evitar eh, problemas. Pues eh, yo, yo lo sé, mucho, mucha gente lo hace y hay muchos aparatos maravillosos. Yo sé que rellenar es un arte, pero es tan perfecto y tan susceptible a fallas que varios campos de tiro no permiten que se utilicen municiones recargadas. Entonces, en una muy breve anécdota, cuando yo tenía unos 14 o 15 años, estábamos probando mi amigo Rafael y yo unas mezclas de pólvora. En un cañón que hicimos nosotros, no, en un taller de torno. El tipo pues no sabía ni para qué era. Afortunadamente estábamos usando proyectiles que eran croquetas de perro, de estas, este, que son muy duras. Pero eh, pues eh, por suerte que fue así, no, porque cuando íbamos a hacer el disparo, yo me moví del lugar, verdad, diciendo a Rafael, espérame tantito mientras yo me giraba y pasé enfrente del cañón. Justo cuando mi lindo amigo Rafael, un saludo. Estaba disparando y pues claro que hasta el día de hoy seguro que fue a propósito, estoy seguro. Y esa croqueta me impactó en una nalga y bueno, he de decirles, cielos, que es de los dolores más profundos que he tenido nunca. Y bueno, las risas de Rafael han sido las más profundas y largas que jamás escuché. Afortunadamente, pues al golpear eh, se fragmentó. Y pues solo me dejó una marca como de 3 pulgadas de diámetro sangrante. Eh, perdonen, pero pues quería descargar esto que traigo hace tantos años. Este, te quiero, Rafael. <laughs> tu mandarina Pero bueno, amigos, espero pues, que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre este tema que, pues como han estado observando, es mucho más complejo y con mucho más ciencia y física de lo que parecía, ¿no? Y pues en este video quiero aprovechar la oportunidad eh, para comentarles algo que vi en un video que me envió un suscriptor en donde eh, dos personas, al parecer padre e hijo, están disparando una pistola Versa eh, argentina, una Glock, una CZ y una Beretta. Me parece que era una 92FS por lo que vi en el video. Y bueno, todo esto fue origen a un video que hice yo, en donde salió eh, el ranking según Estados Unidos de eh, la calidad en armas. Pero bueno, eh, si hacemos un ranking de la calidad en armas en un país pequeño, pues a lo mejor eh, la peor arma que ellos tengan, pues va a ser la número cuatro, porque a lo mejor nada más hay tres o, o cuatro fábricas, ¿no? Entonces, en, este, en ese video... Eh, en ese ranking se menciona la la, la, el arma, la pistola Versa, muy abajo, en un ranking muy por abajo. Inclusive hubo quienes catalogaban esas personas, a esas eh, pistolas, como armas basura, pero no lo son. Yo no, no he tenido la experiencia con una pistola Versa, pero a razón de, de eso, a, a raíz de que eh, tuve varios comentarios sobre eh, la pistola Versa pues me aboqué a estudiar sobre ella, empecé a ver videos, platiqué con algunos amigos en los campos de tiro y pues resulta que es un arma bastante confiable, es un arma bastante buena. Pero lo que pasa en este video es que estas dos personas, yo sé perfectamente que, que sabían lo que estaban haciendo y realmente yo lo tomo como, como una broma, porque eh, lo que hacen ellos es agarrar unos cartuchos con balas de plomo, algunos eh, de nariz cortada, chatos, así como estos que, que les muestro aquí. Y bueno, ellos dicen: Ah, miren la versa, qué bien, qué bien dispara. Y pum, 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 pum. Y sí, pues no falla ni uno, ¿verdad? Yo sé de, de personas ahora que han hecho probablemente mil disparos, más de 800 disparos, sin una sola falla en una pistola versa. Maravilloso. Yo, yo este, no puedo hablar. Más de eso porque yo no he tenido una Versa, pero un día voy a tener una de estas. Pero ellos agarran las mismas eh, cargas, las mismas rounds, eh, cartuchos, y los ponen en una Glock. Y pues claro que la Glock, la Glock se empieza a atascar y empieza a tener fallas. Luego hacen lo mismo con la Beretta, pasa lo mismo y lo mismo con la CZ. Entonces ellos dicen, miren nada más qué maravilla es la pistola Versa que le gana a estas tres que no pueden con las mismas, este, las, las mismas cartuchos que, que, que estamos usando en una versa. Pero el truco está en que muchos sabemos que las balas de plomo son ligeramente eh, más grandes en diámetro que una bala enchaquetada. Otra, sabemos que las pistolas Glock en las instrucciones dicen... No se utilicen balas de plomo porque van a tener problemas de alimentación. Lo mismo sucede con la CZ y lo mismo sucede con las Beretta. Entonces, si tú estás poniendo un cartucho inadecuado en unas armas que pues han probado que son de, las de alta calidad en el mundo, digo, no es por nada, pero la Beretta FS italiana eh, fue por muchos años la mejor pistola en el planeta. Entonces... Por eso yo lo tomo como una broma, pero muchos sí se la creyeron y, ah, wow, qué porquería, pero no es así. Entonces, uh, yo pongo otro ejemplo. No quiere decir que porque un Rolls-Royce no camine bien, cuando tú le pones, en lugar de ponerle gasolina normal, le pongas diésel, ¿verdad? Este, Y, ah, es que el Rolls-Royce es una porquería. Mira, este otro vehículo eh, sí camina con biodiesel y camina con esto y lo, o sea... No podemos hacer ese tipo de comparaciones, entonces, porque no es el arma o el vehículo, es el combustible o los cartuchos que tú le pones. Cada arma tiene diferentes eh, características, a pesar de que sean del mismo calibre. Sucede con las 9 milímetros alemanas, las Luger, que no funcionan bien con ciertas cargas de 9 milímetros de los modernos, porque... Tienen distintas presiones y no, no corta bien, se encasquillan y bueno, ustedes ya, ya habrán oído de eso. Pero ese es el punto, ¿no? Quería yo mencionarles que eh, yo no tengo nada en contra de las, de las pistolas versas. Realmente, como yo lo pongo al, al principio, muchos de los comentarios que yo hago cuando son de mi ronco pecho, yo digo, bueno, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que me ha pasado a mí, esto es en lo que mi experiencia eh, eh, he visto. Pero eh, también digo, muchos de los comentarios que se hacen, bueno, pues yo estudio y eh, les transmito lo que otros profesionales están diciendo acerca de ese tema. Y bueno, pues es responsabilidad de los que publican ese, ese tipo de comentarios, ¿no? Eh, muy amables, de veras, te este, quiero mandar en, en serio, ya, fuera de broma, un muy especial saludo y todo mi cariño a la gente de Argentina. Porque... Todos los que me hicieron comentarios acerca de esto fueron tan educados, gente tan propia, gente tan linda, de veras. Yo he estado en Argentina y, y para mí ha sido de, de lo mejor eh, de, de la gente que, que me ha atendido y que he estado con ellos. Amigos que tengo en Argentina. Tengo familiares en Argentina, pero amigos. Eh, es gente sensacional. Entonces, sí les agradezco porque, bueno, nunca falta el que te hace un comentario vacío, ofensivo. Que créanme, en cinco mil comentarios podría decirles que solamente dos, eh, a lo mejor no estaban en sus facultades mentales o, o estaban tomados, ya sé unos comentarios verdaderamente que creen que me van a ofender, pero pues no, porque pues para que alguien me ofenda pues primero me tiene que importar a esa persona, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de, de, de la gente de Argentina y de la pistola de Ersa, no específicamente. Muchas gracias por, por sus comentarios tan amables. Discúlpenme si, si a veces eh, pues ustedes tienen una idea diferente de lo que yo estoy diciendo, pero bueno, para eso es esto, ¿no? Para poder comentar, para que ustedes aprendan. Yo también aprendo cada día, porque pues cada día cambian las cosas, ¿verdad? En este mundo, en el, en el mundo de las armas. Pero bueno, otra cosa que fíjense que rápido les voy a comentar: un suscriptor, Luis Borrás, de España, eh, específicamente de Valencia, me manda un aparatito. ¿Verdad? Y yo veo el aparatito este y pues simplemente se los iba a mencionar como una curiosidad, pero resulta que ya que me puse a jugar con él y a verlo y a estudiar un poco más, fíjense que es algo demasiado interesante como para nada más mencionarlo así. Normalmente, y ustedes lo han visto, yo no hago videos promocionando nada porque... No es lo mío y es eh, como que te compromete mucho cuando alguien te manda un arma. Ya me las han enviado y jamás he hecho el video. Se las ofrezco regresárselas y me dicen que no, que la conserve. Porque quieren que yo haga algún, algún review del arma y quieren que yo hable muy bien. Pero una vez que yo me pongo a revisar el arma me doy cuenta que pues no es una maravilla, que tiene ciertas fallas y pues yo no los voy a engañar porque para mí esto no es un negocio. Entonces yo no voy a ganarme tres pesos o tres dólares nada más para hablar bien de algo que no lo es. Entonces, yo por eso prefiero mantenerme siempre al margen de eso, pero pero fíjense que este aparatito está tan interesante que si las autoridades españolas lo permiten, me refiero a que con esto del COVID-19, ahorita las personas hasta hoy, las personas que van a España llegan y tocan España, tienen que hacer una cuarentena de 14 días y yo voy a ir a un viaje al Mediterráneo que sale de Barcelona este barco en julio. Entonces, yo me voy a tomar unos días antes para llegar a, a, a Barcelona. Espero que ya no haya la cuarentena, o voy a tener que cambiar mi viaje. Pero ya hice planes, fíjense, para ir a Valencia a conocer a Luis. Nada más porque este aparatito, a mí, como les digo, a mí en lo personal, me encantó y tiene un potencial verdaderamente impresionante. No les quiero decir más porque sí vale la pena que vean esta capsulita única que voy a hacer porque es algo que sí me gustó es algo muy nuevo y que eh, seguramente a ustedes les va a gustar muchísimo y especialmente si son ustedes militares o si son eh, eh, policías verdad de, de cualquier eh, nivel eh, investigadores cualquier persona que, que esté armada y que tenga que, que estar entre la gente sobre todo con Open Carry, que traes el, el, la pistola expuesta, esto les va a encantar. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar, porque esto ya, este, ya me excedí un poco, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por todo ese cariño que ustedes me dan a través de sus mensajes, de veras se los aprecio, créanme que es muy difícil contestar todos los mensajes pero cuando estoy en el celular y veo alguno, ustedes verán que contesto de repente intermitentemente, pero de que los leo todos, los leo todos. Y este, pues se los agradezco muchísimo. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video y pues que hayan aprendido algo nuevo sobre este tema que pues como han estado observando, es mucho más complejo. Y más grande, se sale del cuaderno y tiene eh, pues mucha ciencia y física, mucho más de lo, que, de lo que parece, ¿no? Regálenme su like si les gustó, si no, pues no. Suscríbanse, también los que estaban pasando por aquí, hola, bienvenidos, ¿cómo estás? Suscríbete, te, te va a gustar esto. Y bueno, pues mi consejo de siempre, si van a hacer algo, háganlo bien o mejor no lo hagan. Esto siempre será en beneficio de ustedes y de su familia y amigos. Síganse cuidando por favor en sus casas. Parece que ya tenemos un poco más de libertad. Nosotros ya hemos ido a algunos restaurantes. Pero pues ya falta menos. Y, y pues más vale prevenir que lamentar. Si no puedes quedarte en tu casa por necesidad, pues protégete bien y sigue las reglas de sanidad. ¿no? Y pues, mil bendiciones para todos ustedes y un fuerte abrazo de nuestra parte. Y bueno, pues no olviden también, por favor suscribirse al canal de mi esposa amada, La Cocina de Pilar. Créanme, que hasta yo lo uso para cocinar mis platillos favoritos, para no molestarla a veces, y sí me salen, ¿eh? Así que bueno, pues, hasta la próxima, y muchas gracias por todo ese cariño que, que me han este, manifestado. Hasta luego, y ahora sí, pendientes.